Amor en tiempos de guerra, ¿pudo ser sido uno de tus primeros grandes éxitos? Eh, sí, dependiendo, el, yo siempre he el éxito de otro, otro sentido. ¿Cuál es el sentido que tú le das? Pues nunca he nunca dicho de, de decir de que ah, llegué al no sé, primer lugar de la radio, o que llegué llené un lugar, o, o que me dieron un reconocimiento de esto. Y siempre lo he dicho yo, para mí el éxito es permanecer ahorita, después de nueve años. Pero Amor en Tiempos de Guerra sí marcó, eh, pues a lo mejor, un antes y un después en mi carrera. Eh, fui nominado a un Latin Grammy en ese, en ese disco. Y pues sí, se podría suponer que eso fue algo como que, que no me lo esperaba. Y, y sí, fue algo muy, muy bonito. Bueno, Regulo, ¿y cuándo empieza a entrar el dinero? Porque finalmente todo el mundo trabajamos porque, porque tenemos que trabajar. Exacto. Las personas que tenemos la suerte de poder trabajar en lo que nos gusta es una verdadera bendición. Exacto. Y entiendo que es tu caso, uh -huh. pero finalmente hay una remuneración económica. Y uh -huh. a través de la remuneración económica es como podemos darle una casita a nuestros hijos, uh -huh. darles de comer bien, mandarles sí. una buena escuelita, uh -huh. darles unas buenas vacaciones. Sí. ¿Cuándo empieza a llegar sí. eh, la remuneración económica en tu carrera? Eh... Pues sí, yo pues, ¿qué será? En los primeros tres meses, yo creo, de que me vienes para Estados Unidos, pero pues él, no sé, pues me, yo pues empezamos rentando nosotros un departamento eh, y pues gracias a Dios siempre había mucho 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 trabajo, eh, siempre estábamos cada fin de semana trabajando y pues ganamos, pues ganaba ahí en las presentaciones y, y pues nomás éramos yo y y, yo y mi esposa en ese tiempo. Oye, ahorita, hace rato hablabas tú de te temas delicados, ¿no? De es que es con lo que uno crece, con lo que uno ve, que lo mataron y que uno ya se acostumbra, ya mi tío que asesinaron, y ya es el atentado, ya mi hermano que, 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 lo, que lo mataron y, y demás. ¿Alguna vez has tenido, y te lo pregunto tal cual, ¿Alguna invitación a pertenecer a ese mundo del, de los malandros, del narco? Eh, no, la verdad que, que no. Mi papá siempre nos protegió mucho de, de, todo, de todo eso. Aunque, pues, de todos modos, es inevitable donde vivimos y... y, y pues, y ya ¿En uno... El, ya en el mundo en el que estamos. Ajá. En el mundo en el que estamos. Exacto, y... y pero nunca, no, nunca me llamó la atención. Claro que sí, uno fantasea, fantasea todo ese tipo de cosas de... Ver a todos dicen, ay, que traen carros y blindados y que andan con un montón de gente y que son venerados. Y, pues claro que uno sí a veces coquetea con la idea esa de que, ay, qué tal si hubiera sido así o que hubiera hecho esto. Pero no, mi papá, no, yo siempre le tuve mucho miedo a mi papá, mucho respeto. Fue o sea, una figura muy, muy, muy fuerte en ese sentido de que pues, nosotros o a sea, lo que él nos decía que hiciéramos, eso hacíamos de, en sentido pues, del trabajo, pues, de que ustedes van a estudiar y van a trabajar conmigo. Y pues esa fue la idea que yo siempre me quedé. No, pero tú eres un cuate sencillo, ¿no? Mm -hmm. O sea, sí. eh, eh, el día de mm -hmm. hoy, y no voy a dar mm -hmm. nombres, mm -hmm. este, hay jóvenes de tu generación, más chicos que tú, mm -hmm. que o sea, se les va doblando el pescuezo de lo que pesan las cadenas sí. de brillantes y, y de oro que traen, y los relojes mm -hmm. de brillantes que tiene. Sí. Cada quien tiene su estilo. Exacto. Y tú traes un reloj que por lo menos es discreto mm -hmm. y pues no traes nada colgado. Sí. O sea, lo, lo que más se nota es un tatuaje que tienes ahí. ¿no? Sí. Ahorita lo vemos. Sí, sí, la, es que, como te digo, pienso a lo mejor que fue la de que nunca crecimos con carencias, puede ser, y, y, y pues realmente siempre lo tuvimos todos nosotros. Mi papá siempre nos, nos dio carros y todo, pero siempre, siempre nos mantuvo a raya pues de, de no excedernos, pues no en lujos excesivos y, y nada así. Pero siempre vivimos, siempre vivimos bien y, y yo creo que eso... Pues nunca me afectó, ya cuando comencé a ganar dinero yo mismo, pues ya traía otra ideología, yo mi ideología siempre era siempre ahorrar y ya cuando nació mi hija, pues era todo para pa asegurar un patrimonio para ellos y por eso nunca ha sido así de tanto de lujos. El minuto que cambió mi destino, sábados 9 pm, participa en Imagen Televisión.